¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya sabéis, yo soy Pedro del Castillo, ella es Berry Yuca. Es una amiga de toda la vida, desde que edad nos conocemos. De los 5, así, ¿no? O así o más. Os iba a hablar de los miedos y las fobias, y como Berry sé que es muy miedica y muy fóbica, pues la he querido traer aquí a que me ayude. Si te parece, vas a empezarlo tú a modo de colaboradora. Vale. Vamos con la primera fobia, Berry. Crometofobia. ¿Qué es la crometofobia? Fobia al dinero. ¿Pero esto existe? El dinero no da la felicidad, pero tampoco la quita. Esos son los dementores. Siguiente fobia, por favor, Berry. Enofobia. Temor o asco al vino. A mí no me gusta vino blanco como mucho, pero de alcohol cero. Soy muy de Nestí. Pues yo también. Siguiente fobia, Berry. A ver, es que estaba aprendiendo todavía. Sí, estoy aprendiendo a hablar. ¿Sabéis una cosa? Es que lo he puesto tan chiquito, ¿vale? Que no lo lee. Porque está muy chiquito. Mirad es que cómo está de chiquito. Decir mal y queda peor. Efebifobia. Miedo a los adolescentes. Esto yo creo que los padres tienen. Totalmente. Un poquito, ¿no? Padres del mundo, madres del mundo, fathers, mothers in the world. Como tengáis hijos que están entrando ahora en la pubertad. Suerte. Ánimo. Mucho ánimo. Sofofobia. Es que esto no me lo puedo creer. Temor a saber y adquirir nuevos conocimientos. Esto es una de las cosas que a mí me pasa. Claro, tú piensas que tienes un cerebro donde entra solo una cosa. Yo tenía miedo a que metiese todo a la vez y se me olvidase al final todo, los conceptos. Yo entiendo a los sofofofibebos. Yo creo que soy un poco sofófobo. Antrofobia. Miedo a las flores. Imagínate la situación de llaman a la puerta, abren, ese chico con un ramo de rosas. Yo tengo miedo a las flores en primavera porque soy alérgico a las gramíneas. Tú no tienes alergia. No. ¿A nada? ¿A nada? Sí. ¿A qué? Al melocotón y todos los derivados. A girofobia. Miedo a cruzar la calle. Eso es a base de psicólogos y demás, ¿no? Porque si no... Totalmente, pero si no, no sales de casa. En Madrid las calles son enormes. Tú al otro lado de la acera ves a la gente así que dicen, pero hay infinito allí al fondo. Y luego a mí una de las cosas que me joroban un montón de las calles grandes, los semáforos bomba, que son los que tienen cuenta atrás. Cuando quedan 7 segundos ya dudas. ¿Voy? ¿No voy? Yo algo que respeto siempre los semáforos, pero porque soy muy médica, como ha dicho antes Pedro. No conduces, ¿no? No. Pues entonces, claro que respetas los semáforos, claro, porque si no te atropellan. Normal. Bromidrosifobia. El miedo al olor corporal. Necesitamos más gente con bromidrosifobia. Justo. Sobre todo en el metro de Madrid. Yo el otro día va un tío así colgado y digo, oye, pavo, ¿te gusta cantar? Y me dice, no. Y digo, pues a tus sobacos sí. Lógico-mecanofobia. Lógicamente esto se refiere a los ordenadores. ¿Tú tienes miedo a los ordenadores? No, pero sí que tengo miedo a todo el tema este de robots y demás. Me da la sensación que algún día... Dominarán la Tierra. Sí. Justo. Fobofobia. Miedo a tener miedo. Esto es gente que entra en bucle. ¡Ay, no quiero tener miedo a tener miedo! ¡Ah, ya tengo miedo! Ha tenido que ir al psicólogo, ¿eh? Y aquí la tenéis, ¿eh? Que ya lo ha superado. Casi, casi bien. Siguiente. Socerafobia. Miedo a los suegros. ¿Tienes suegra? No. ¿Has tenido? No. Yo sí tengo suegros y pues no, no tengo ningún problema con esto, ¿eh? No. No. De verdad. Ergofobia. Miedo a trabajar. No somos vagos. Somos ergofóbicos. Quedáis de chapó. Tú coges los deberes o lo que tengáis que hacer. Mira, profesor, no lo he hecho. Soy ergofóbico. Dale, dale. Que no decaiga la fiesta. Vale. Sociofobia. Miedo a ser juzgado. Yo creo que esto tiene todo. Todo sí. Un poquito, ¿no? Un poquito. Todos somos un poco sociofóbicos, ¿eh? Y además ahora con el tema de redes sociales y demás. Venga, y el flipado que diga que no. Miente. Aerofobia. Miedo a viajar en avión. Eso soy yo. No he volado nunca, pero porque es que me da mucho miedo. ¿Algún día lo tendré que hacer? Sí. No, jura. ¿Nunca has volado? Sí, de verdad. Os digo una cosa. Que los aeropuertos se llamen terminales no ayuda. ¿Alguna cosa que quieras añadir, Berry? Fóbicos del mundo. Berry tiene un mensaje que dar. A ver, amigos. No tenéis que tener miedo a nada. La vida es maravillosa. Pero... ¿Pero qué? No tenéis que tener miedo a las cosas, hay que enfrentarse a ellas. Y hay que disfrutar de la vida, que es maravillosa. A veces. Si tenéis alguna fobia rara que no hemos citado, o alguna de las que hemos citado, os sucede u os pasa y tenéis alguna historia curiosa, dejárnoslo en nuestros comentarios o escribidnos. Y ya sabéis, antes de despedirme, deciros Berry Yuca, su canal de YouTube. Ahí podéis ver sus vídeos. Dejo su enlace en la descripción. Y ya solo despedirme con unas bonitas palabras. Castañas pilongas, más tuerzo y corchopan. Lo dicho, que vaya bien.